madres y la cruela del año que viene. ¡Y ahí nos vemos! En cada actividad. Pero por la situación no nos juntemos mucho, pero siempre la tengo acá o una presente. Y de un momento a otro. ¿Y dónde está Marta? Que no la oigo. ¿Y dónde está Jacqueline? Que no la oigo. Y Alicia, ay Alicia. Y a cada una siempre. Florinda. Dame pasarme donde Florinda. Siempre pendiente. Rosita. ¿Cómo estará Rosita? Marisol. Maricela. Mi comadre Marisabel. Siempre pendiente. Acá la vean de ustedes. Siempre la veo en mi Facebook. ¿Y dónde estarán? Y le mando esa. Ese cariñito, que siempre yo lo tengo presente. Estoy trabajando donde estoy, para el municipio de Santo Domingo Oeste. Y cada una de ustedes vive en este municipio. Entonces yo estoy trabajando para ustedes, en su conjunto. Como bien se lo decía hoy. Me siento feliz, me siento regocijada. Porque soy persistente con las cosas que planifico. Y yo le decía ahorita que desde el mes pasado estaba yo pensando en qué hago y cómo lo hago. Y miren acá, pocas, pero hicimos lo que teníamos que hacer todo su tiempo. El Señor quiso que sea así. Yo soy obediente del Señor, porque Él me guía cada cosa que yo hago. Y eso es fundamental. Entonces, muchas gracias. Que el Señor me las acompañe a cada una. Que sea de bien en cada momento de ustedes, de sus vidas. Que no se me vayan a enfermar. Y que si le toca, se cuiden y salgan bien. Las quiero muchísimo. Estoy trabajando para ustedes y trabajaré para ustedes. Así es que, gracias de corazón. Lo poco y lo mucho, siempre es importante. El que da lo poco, da lo mucho. Y así somos. Entonces, ya le dejo la conducción a la Miris para la luz de la foto. Sí, esa es mi hija. Esa es mi reina, la mayor. Entonces, yo dormiré esta noche feliz, contenta, porque pude estar con ustedes. Y esa es mi mayor felicidad. Que disfruten mucho mañana, porque esto es un preámbulo. Mañana a disfrutar, y todos los días, porque todos los días son Día de las Madres. Nosotros somos el ser sublime, el ser más sublime que puede existir en la faz de la tierra. Y hay que creérselo, ¿eh? Créanse lo que así es. Tenemos el privilegio de dar vida. Y ese privilegio no lo tienen los demás seres vivos, ni las plantas, como nosotros lo hacemos. De crecer, de hacer crecer la generación, el mundo, la humanidad. Eso lo hacemos nosotros. 9 meses,
importante de nuestras vidas. Gracias, no voy a seguir hablando, me voy a poner a llorar. Muchísimas gracias y felicidades a cada una. Siga bendiciendo, que siga abriendo puertas, que yo sé que todas las puertas que usted toca en el nombre de Jesús serán abiertas, porque yo sé que Él va delante de usted. Que Dios le bendiga mucho a usted y todo su equipo, porque tiene un gran equipo. Yo sé que todas esas mujeres están muy contentas, porque usted siempre nos tiene pendiente. Eso era lo que yo quería decir. Gracias a todas las ganadoras. Que mañana pasen un día feliz, que mañana pongan a los esposos a cocinar, porque ustedes no deberían cocinar mañana. O sea, mañana el mío, ¿dónde está? Hasta se escapó. Mañana cocina él, yo mañana no voy a cocinar. Así que mañana es free para nosotras, que la pasen muy bien, que disfruten sus regalos y que Dios siga pues a nuestra regidora dándole estas oportunidades y esta prosperidad en cierto modo para poder seguir haciendo cosas para ustedes, por los municipios de Santo Domingo Oeste. Ese es su motor, su motivación, y trabajar día a día contra todo pronóstico, contra todo obstáculo, por el municipio que nosotros queremos y nos merecemos. Un Santo Domingo Oeste diferente, que se acuerda de la gente y que todo lo que ella siga haciendo de la sala capitular sea de beneficio para nosotros. Así que con este aplauso para ustedes, cerramos esta actividad. Vamos a poner unos merenguitos de fondo ahí, bien bonitos, y vamos a venir acá para hacernos la foto que yo le dije que la vamos a enmarcar.